Toma su tiempo el armador de estelar de los Capitanes. La segunda es buena también. Ahí se quedan enganchados Wittian y Collier. La ventaja es de uno para Arecibo, restando 15 segundos. Uy. Final de película. La va a poner en juego Sheldon Mack. Lo defiende Walter Hodge. Lo hace con Nesty Rodríguez. Tiene que apurar la marcha el equipo de Carolina. Viene Nesty. Nesty busca la cortina. La tiene Sheldon Mack. Mack a trabajar. Ahí va el Mack Attack. Sigue Sheldon Mack. En movimiento lo doblan. Mack a buscar el aro. ¡Y consigue!